Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. I appreciate you guys. You guys are really the best. We wouldn't be able to do this without you. You know, you guys are the real winners. Thank you very much. I appreciate you. Shut the fuck up. Damas y caballeros. Ninos y niñas. Bienvenido al episodio número 7. ¿Qué es lo ¿Qué que, que tú, tú dices? dices? Hey, sabemos que una son una vez más, una vez más, se, se, se le agradece su presencia aquí en, en este video una vez más. Es, que son, son, únicos, son únicos, todos únicos. Aplaúdense en los comentarios, por favor. Aplaúdense en los comentarios. Son buenos, eh, son buenos. Tuvimos una semana de break porque estábamos súper, súper, súper busy la semana pasada. Teníamos mucha vaina que hacer. Pero estamos de vuelta. Claro que sí, claro que sí. Este el, es el número 7. Este es el Lucky, Lucky, Lucky. Lucky episode. number 7. Lucky number 7. Lucky number seven. Um, Dime de tu semana, negro, ¿cómo te fue? Desafortunadamente, mi equipo como que se volvió a Peso, a ganar. Ustedes son una mierda. Se <laughs> si han vuelto a Léxico a ganar. Yo estaba en el juego hoy, tirándole fotos a estos niños. Vale, a estos, antes, de, antes que te dé con el vaina. A estos, a estos muchachos, you know? Y en realidad son una mierda. con <laughs> el No, no. Como sin faltarle al respeto, sin faltarle al respeto. Pero es que, como que yo estaba en la banca y me di cuenta que la gente de la banca no estaban poniendo atención al juego. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso le quita el flow al equipo. Digo yo, no sé, yo puedo estar hablando mucha mierda. La estás, la estás hablando Pero le quitaste el teléfono a uno Sí, por poco le di un atrayón también sí. so, Entonces estoy correcto Porque ellos están hablando De que la, la muchacha aquella Que el diablo hizo hermano When you used to play Negro, let's, let's go into, into this This debacle, right? Yeah. Hazte así Ayúdate No se curen con negro Da un moquito eh, When you used to play Cuando tú jugabas, negro en la banca, ¿de qué se hablaba en la banca? Pelota. ¿Qué tú dijiste lo a los muchachos hoy? Pelota. ¿Y qué hicieron los muchachos hoy? Perdieron. No voy a decir por cuánto, no voy a. No le voy a No, perdieron día cero, eso es un problema de ellos. Un día cero, ¿qué tú crees que yo haga? No, 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 no. Pues sí, yo creo que ese, ese es el problema. Creo que ese es el root de tu problema, de, del baseball team. Pero nada, así season ya se va a acabar. Eso, estás bien, estás bien. Terminaste ya. Sí, termina. ¿Cómo ¿Qué? te fue? ¿O desde el Oíste Hoy tú que traiste baseball. tú no tenías que hablar de baseball. Yo no iba a hablar de baseball. Ok. Dale, ¿cómo te fue en tu semana? Ah. Uh... No te freaking quille conmigo, pero no date un telefonazo, que grite aquí. Nada, a mí me de siempre, padre. Pues sí, negra, <laughs> como te estaba diciendo. Yo tuve como cuatro foros. Cuatro foros. Tres shoots y un photo shoot Y más el photo shoot que hice del juego de pelotón. Está bien. Estaba medio busy. Estaba difícil la cosa. Good, good. Significa yeah. dinero. Uh, vamos a comenzar con lo que comenzamos. ¿Con quién nos fuimos? Uh? ¿Con quién vamos a comenzar? ¿Con quién vamos a comenzar? Con lo que está arriba. Dale. Tú no lo, lo o... tienes abierto. Eso no es el orden. No, yo no lo puse en orden. Pero no tienes que ponerlo en orden. Bájale que Yo hago mi orden yo. Yo sé hacer mi orden. Yo nunca, yo nunca te mandé. Yo hago mi orden yo. Yo no soy el jefe de esta vaina mm -hmm, está bien. Vamos a comenzar mismo Porque que, We just gonna talk about that shit El Alfa, el jefe El representante número uno Del dembow de la República Dominicana ¿Verdad? Está aquí en una foto Con Buster Rhyme CJ no es tan vaina Porque CJ has a song with it. Anuel Double A Justin Timberlake Pero en ese lugar estaba Fat Joe Noriega no, Y par de tigre más Bacano ¿Qué tú crees Que hace esta Familiarización Con estas personas grandes Al alfa ¿Qué, qué, qué le suma a eso? Namar estar en la presencia De esa persona Ah uh, Mira lo que sucede Yo creo que Y you no know, Yo creo que Y esto es En la vida en general No en la uh -huh. eh, Si tú te rodeas Um, de mucha gente que son exitosos en lo que hacen Ajá. Eh, y estás en ese mismo, esa misma industria, eh, por lo usual tú aprendes, te van a dar la oportunidad uh -huh. o vas a estar suficientemente en el medio que te va a tocar algo. ¿no? Algo va a pasar. Exacto. Positivo so, mayoría de las veces, pero puede que pase negativo también, pero positivo so, mayoría de las veces. So, al ser parte de, de cosas como esto, en estos eventos donde están estos grandes nombres, eh, yo creo que le suma lo que sí no veo es eh, que muchos artistas like say like Buster Rhymes like Busta Rhymes is not, it's not like no no es que Busta Rhymes va a ser una canción okay? no 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 yo te pero, eso. pero pero puede que lo conecte con otra persona yeah pero who Buster Rhymes nigga Buster Rhymes to me is regular what my nigga Busta Rhymes used to be a fucking Fouquet when I used to promote there Yeah, because he's from New York. Okay, but to me, Buster Rams is regular. Nah, Justin Timberlake like not just isn't Nah, Buster, I'm not regular, bro. I I think so. You bugging. You okay. Don't, you bugging out. All right. Cool. Está bien. To me, to me, to me, Busta regular. to me, Buster estás regular. To me, Buster is regular. Okay. está bien. Por qué te creo que yo mica. Está bien. Para mí, para mí. Okay. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo. Dale. Hay cierta gente. Eh, vamos a si yo who's something who's the biggest person that I know like personally. Um, ok, ok Ejemplo, y te voy a dar un ejemplo, ejemplo, no es Que una persona que está en la comunicación, ¿no es la uh -huh. Ve a un hombre, ve a un chino. Oh, shit, oh my god, una no foto con ustedes, me voy a hablar con ustedes. Yo veo a brea de chino y yo creo que lo que es. es diferente. Ok, okay pero por, ¿por qué es diferente? porque porque por es diferente? Porque tú conoces a Brea de chino. Y, okay y that's es mi punto, what es lo que estoy diciendo. Tú no I conoces see, a Buster. I don't, I don't know, que but, no, no, lo Yo vi a Chris Brown de ahí ahí. yo nunca en mi vida voy a decir yo que Chris Brown es regular. Pero que no. Está okay. loco, eh. Nah, he's regular. Vimos a Bonnie de ahí, a Bonnie regular. No, a Bonnie no regular. Entonces.

I, I don't think he's that big of a deal. Okay. Give, and me, that's give my, me another rapper you think is regular. Another rapper that I think is regular? That you think is regular. <sighs> regular. Oh, my goodness. Ooh, somebody fuck. else that's regular? This nigga been rapping since the 80s. This nigga regular. I <laughs> Regular, 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 regular. Damn, I can't think of another one now. So Busta the only regular nigga. <laughs> I, I, you know what? It is? I think I think it's because I just have this perception of him, like ah, cool. What's your perception of Busta? He's just, like another, like like just another guy. I don't like, I don't really follow his music like that. So it never, it never, it was never appealing to me. You know, I, I just. But that doesn't mean he's regular. Okay, okay. Example: To somebody who does not know who Bad Bunny is, and they're like, "Oh yeah, I know of the name. Oh, that's him. Okay, cool. He's regular." If that, I can understand how somebody says how? that because they have because they have no knowledge of who they are. Like, like I could care less about the guy. Bro, okay. Tell me, uh, tell me an artist you think I don't know. An artist you don't know. Th you think I don't know? Am I, am uh, it's gonna my... be difficult. Um, uh, let's see. An artist you don't know. Uh, um, tell me one of your favorite artists. He Santa Rosa. He Santa Rosa. I'm not a fan of He Santa Rosa, but in my life, would I ever say that nigga regularly? No, but you know the legend that he is, though. You This nigga, Buster Rhyme, has been in the game since nineteen eighty. Congratulations. That's nigga. what's up. And you telling me if he was regular. If, I just think he's oh. But but just listen to me. Listen All right, me. go, go If right, he, he was regular, he would've he would have not been relevant right now. Okay, that's what's up. That's it. Right. So Snoop though regular. Nah, I don't regular. You're ah, you are crazy. Nah, you bugging All right, cool. This this I just listen to me. I just think he's regular. It. Is Fat Joe regular? Uh, nah, nah, nah. Fat Joe's not regular. He's too late. He's still he's still popping. Oh, uh, you you see? Nah, you <laughs> you, <laughs> you fucking bullshit. You don't you don't like Buster. All right, cool. Uh, uh, yeah, I, I, I right. was never All in right. front of him. All right, cool. Um. Eh, tú sabes qué loco El the, eh, the weekend sí the weekend yo, el, yo no sé si fue comprado que lo mandó a buscar tu premio pero Coño, se, se Un, llevó dos, tres cuatro cinco seis siete ocho 10 no, diez. diez se llevó eh, top artist en el cual estaba compitiendo contra Drake eh, Pop Smoke Taylor Swift y Juice World no and, he, me and he won pop, top artist top artist I don't know how he beat Drake but he beat Drake Who the, and he beat Pop Smoke yo no sé cómo no Smoke es 10 yeah, porque no es nuevo y vainita, ok, ¿sabes? Pero sabes. Drake, manejo, es que Drake es fuerte yo. Y le ganó a Drake también. Eh, no, no. Drake es fuerte, pero Taylor Swift, ahí es que hay problemas, porque tú sabes que toda esa gente. Yeah, pero yo no creo, yo no creo que esto, yo no creo que estos votos son flow fanáticos. Estos son flow como. Los de la gente de música. Yeah, vaya. yeah, flow gente de la música. Ah, no, no, querían dársela a Drake porque él hace rap. Entonces se la dieron a vaina. Top Male Artist le gana a Drake de nuevo. Y a Juice Roll de nuevo. Y a Pop Smoke de nuevo. Y, y a se... Little Baby. Y a Little Baby se lo gana de nuevo. Ah, Weekend. no, pues tipo ta... Y después eh, viene um, El uh, Top Radio Song Artist, So mm -hmm. el que más tocaba en la radio. Eh, ganó ahí también. ¿A y quién le ganó ahí? Ahí él le ganó a Justin Bieber. A Vivier. A Vivier le ganó. Don't Harry Styles, no. legana no. al Capitan Alright, All right. no, 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 that's it. I don't even want to hear no more. We're done. Yeah. This conversation is over. It's done. And then, and then this one gets a bit weird it's for me. Done. I, I don't know. I don't know. Uh -huh. uh, top R&B artist, legana uh -huh. a Chris Brown. That, and he's done. It's over. <laughs> what the <laughs> hell? <laughs> who is this nigga? Legana a Justin Bieber, Jenna Aiko and Doja Cat am being. Well, I don't know who Doja Cat is. Doja Cat. I don't know who that nigga is. Who that? That's a girl, nigga. You know who Doja Cat. Who she? Is. Who she, no, she? You know the song. You don't know her, but you know. The You know a few of her songs I don't know her songs To the top of my head But she's, she has a few Popping songs It's all for this nigga eh, That's it Después about um, También hay otra mal. ¿Cuál fue la otra? Oh Top to um, Top 100 song um, The Weeknd eh, Blinding Lights Ah no Pero es que Él soltó un álbum Este año fue Pero que como quiera No es tanto Porque esto es este año though. Pero so. que no es para tanto But what I'm saying is, like, Harry and, and Chris Brown, they're not going to win that because their songs are old. Chris Brown hasn't released anything Harry either. I, I guess. I'm, so no. when it comes to the radio play, it makes sense that he's winning. So, um, pero el... Even the watermelon sugar is that shit. El, el Altita del Año eh, salió siendo eh, Pop Smoke. Eh, después... Espérate, espérate, espérate. ¿Al que? So Pop Smoke, El Altita del Año, pero el otro le ganó la otra vaina. ¿Cómo? How does it even make sense? Okay, el, is, he's the top new artist. Oh, so he was like he was competing for the new artist and the artist of the year. Okay, okay, okay. No, because you said top artist, I'm like, what the hell. Eh, y después, eh, BTS gana la vaina flow duo, que le ganó a Room Five, Dan and Shay, yeah, that, AJR, ACDC. Ahm yeah, eh, um, y Drake se llevó el el de top streaming song, que más, eh, eh, ¿cómo se dice streaming streams en, en español? streams. No, no, sino que se dice Dreams. Reproducciones. 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 Es weird, we're to say streaming. I pero guess. ok está todo, como digan ustedes. Y también eh, se llevó BTS eh, Top Social Artist uh, Fan Vote Votes. So, esta fue Flow a los fanáticos. No, esa gente no le ganaba nada. Pero nadie. no, pero yo no sé cómo Blackpink. Eh, es no que le... no, no. The fandom from BTS es otra cosa, loco. Es otra cosa, gente. Es otra cosa. La gente de BTS son el diario. Es de otra cosa, loco. Okay, tú hablas bien. mal de BTS y te, hasta la cuenta de Instagram te la canción Pero tú sabes que sí sucedió. ¿Qué sucedió? <laughs> like the top Latino Artista you see, these niggas just don't fuck about shit. Del motherfucking año. Because Harry could have won that, and then we would have had two winners, again. they don't mess the whole shit up. You know what I'm saying? Fue el conejo. Shout out that bunny. Shout out that bunny. Malo. Shout out that bunny. Si usted, no me dice la, si usted no me dice la canción que Bad Bunny pegó primero, usted no es fanático de Bad Bunny. Demasiado duro. Oyeron, ustedes de los que son duro. fanáticos de Bad Bunny. Demasiado si ustedes no saben la canción, la primera canción que Bad Bunny pegó, ustedes no son fanáticos de Bad Bunny. Demasiado ¿tú? duro, demasiado duro. ¿Cuál es la primera canción que Bad Bunny pegó? Dice. ¿Eh? Dice. Dile. Dice, dile. Eso mismo, dice, dile. ¿El remix o el regular? No, el, regu el, el, el regular primero y después vino el remix. El regular no se pegó. Dique, yes, oh, the, 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 theše, porque... Ok, está woho. bien, dale. El regular no se pegó. El regular le dio un buzz uh -huh. que hizo que los otros tigres montaran ¿Dónde como soltó? Sus, En Soundcloud. Okay, ya tú estás, estás. Yo era fanático de Bad Bunny en ese tiempo. Yo fui, que yo creo que yo fui, que te puse, dile. Shut the fuck up. Oh my goodness, okay, let's go. Keep moving. Yo cuando me enteré de Bad Bunny, me enteré un poquito demasiado tarde. No, tú no, yo, tú, yo te puse la canción, tú no, yo ni yo me sabía el nombre de él. Yo dije, ¿quién es este loco que yo. tenía todas las rayas en la cabeza? Yo dije, ¿quién es este loco que quiere ser como Calle tres Y te no. lo dije a mismo. No, no, no. Ya, ya en ese tiempo yo sabía quién era Bad Bunny. No, bro. Yo. O que te voy a explicar por qué. ¿Quieres que te explique por antes qué? De, antes de tú de decirme, yo, a mí me lo dieron y le dije que no. Exactly. Pero fue después que hizo el remix. Yo te, yo te puse la original. Pero que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy diciendo es Dale. que ya en ese tiempo ya yo sabía quién era. Por eso mismo. Eh, para aquellos que no saben, yo soy un promotor, un promotor obviamente muy estúpido y no muy inteligente. Me ofrecieron a Bad Bunny por 7 mil dólares. Y yo dije, ¿quién diablo es este tipo? Y después me di después, cuenta que Bad Bunny... Después no, después no. una semana después... No, exactamente tres días después me di cuenta de quién era Bad Bunny. Y después querían 15 mil dólares y no podía dar 15 mil dólares. Pero... Tú me dijiste a mí. Yo te puse la canción. Y tú me dijiste, oh, a mí me dijeron ese tigre, Bad Bunny, pero tú no habías oído la canción. El remix no había salido. Yo sé que no. Yo te puse la canción, la original, no el remix. Uh -huh. la original. Y tú me dijiste, a mí me ofrecieron ese tipo, pero yo no sé quién es ese tipo. Exactly, so I like I just told you I already knew who he was. But you didn't know his. I'm talking about the song itself. I knew of the song because I was looking him up. Okay. Porque yeah. me dijeron un tipo que quiere siete mil dólares y yo no sé quién es. Tiene que tener por lo menos par de canciones pegadas. Esa era la única que tenía. Y después yo desafortunadamente me di cuenta. No fue el actually me lo ofrecieron. Yo I looked him up a los I'm sorry a los al día él soltó el remix. Ya. Yeah. Soltó el remix. Y después yo dije, oh shit, todo el mundo está como coqueado con esta canción. Se acabó. ¿qué lo que ¿Cuánto? No, quieren 15 ahora. Oh. Y después soltó la, la, la canción con Arcángel. <coughs> y ya. Y después no. me se montó de una vez con el Alfa. It yeah. was just like, tum, Y ya. Y después Soy Peor salió and it was over. Yeah, when, soy, when, soy peor, uh, when Soy Peor salió, when I said drop, it was done. Yeah. Hey, el primo de nosotros, Alexis Rodríguez. Alex Rodríguez, por favor. Yo sé, pero déjame, déjame hablar mi mierda. ¿Puedo hablar mi mierda? Claro. Léalo tú, porque tú lees mejor que yo. Okay. Alexis Rodríguez, dice. <coughs> Vamos a leer el primero el, el de inglés, el de inglés, el de inglés. Lean en español porque la gente no se equille con uno. I'm going to read it in English and then I'm going say it in Spanish. Ok, dale. Uh, I am about to step into a new beginning in my life. Anything that doesn't serve me is clearing out of my life Yablos. new energy is emerging new levels are unlocking for me mentally physically and spiritually and and pocketly i am remaining patient mm -hmm. and know mm -hmm. that this new phase of my life is coming okay En espanol Estoy propinto a dar pasos a un nuevo comienzo en mi vida. Mm -hmm. Cualquier cosa que no me sirva a mí lo estoy limpiando de mi vida. Hablamos Marte. Nueva energía está emergiendo. Mm -hmm. Nuevos niveles se están abriendo para mí mentalmente, físicamente y espiritualmente. Yeah. Me estoy. Eh, Quedando muy tranquilo y sé que esta nueva fase de mi vida está llegando. Yeah. Vamos a hablar de eso primero. ¿Sabes lo que él quiere decir con eso? Me voy a buscar la funda con Minnesota como lo compré ahora. The basketball team. ¿Eso es lo que tú estás pensando? Espérate, dame ayudarte. <laughs> Me voy a buscar la funda con Minnesota ahora que lo compré. Estoy dando una promo fuerte al presidente Mayu Tuchano, porque se metió en una entrevista con Big Papi, era nada más presidente por todos los lados, una cajita de presidente, el Presidente arriba presidente, la cajita, los cigarros de él también, que con una caja de presidente al lado de Big Papi, una caja de presidente al lado de... La cámara se movía y lo único que aparecía era presidente. Ayudate, está entrando una funda por ahí. Y después dice él, Diablo, Jalen me dejó loco. Ahí se compete. Me dejó para irse con Batman. ¿Tú me entiendes? Me dejó para irse con Batman, pero está bien. Que no se lo olvide que yo soy Superman. Y voy a buscarme otra mujer que está más bacana que tú. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees, ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que él quiere decir con eso? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, yo creo que. Yo soy una persona de la siguiente, soy una persona que... Eres una persona de qué, negro, de qué... Que cuando yo me voy en mis sentimientos, a mí me gusta... En eh, tus eh, sentimientos. Sí, me gusta escribir mucho, me gusta eh, mandarme... Los Sofial, sí, yo vi muchos tweets los otros días. No, no, eso fue yo borracho, yo que no estaba en gente. Yo no te Yo no te tengo en Twitter, no te tengo en Twitter. A pero, negros party en Twitter. pero tú lo pones en tu Instagram. Ajá. Y yo estoy leyendo estos tweets a las 3 de la mañana. Y yo, ¿por qué el que diablo que tiene no, negro yo, en la cabeza? No, yo estaba con un romo durísimo y estaba picando. yo, era es que yo, que lo Si Ay, tú no eres nada en mi vida, te puedes ir para la mierda. Rueda durísimo. Si no, eres, qué sé si yo, ¿qué? Rueda durísimo. Si usted no, no se pero, acuerda, de mi cama, usted no tiene opinión. Rueda yo pero, durísimo. Y yo, pero venga acá. Anyways, back to the topic. Hola. Dale. So, me voy mucha filosofía. Y con, y con esto, yo estoy leyendo que aunque él no lo quizás no lo quiera admitir uh -huh. eh, creo que él está un poquito dolido tú crees? con que J -Lo J -Lo está con Affleck, ya está eh, con otra persona. Progresando tan rápido con otra persona, right? Y no es que Jay está con Ben Affleck, right? Ellos están saliendo, están yendo al gym together, están pasando tiempo, pero sí, yo creo que. Ben Affleck le hizo el, el favor la, la vaina de Batman hace Exacto. un año atrás. O no es la de spider ¿Tú crees, tú, crees, ¿Tú crees que.? ¿Tú crees que.? Vamos a decir, ejemplo negro, perdón que te estoy cortando. Vamos a decir, una muchacha que tú has estado con ella antes te dice. Yo me dejé de mi novio, voy a pasar por allá. Que necesito hablar. Ok. Tú no vienes a hablar para acá. Um, tú no vienes a hablar para acá. Ok, it depends who you are. If you've been Aflac, you're not talking, bro. No, no. Depende, depende, depende. My no, nigga, depende, I'm. Depende, I'm, depende, I'm, depende. Hello, I'm knight, nigga. hello, I'm the Dark Knight, nigga. No, depende también. Negro, I'm depende, the Dark Depende. Tú no puedes decir eso, tú no puedes decir. Depende, <sighs> depende. Hay ciertas okay, cierta mujeres en la vida de los hombres. No sé tú. <laughs> dale, dale, por favor. Hay ciertas mujeres en la vida de los hombres uh -huh. que tienen cierto cierto respeto que se ganaron con uno que siempre se ha quedado con ellas ¿no es la? sí ¿right? sí que tú sabes que son mujeres que yo, listen to me, nosotros hicimos lo que hicimos pero ya tú quizá eh, es valorada más como un amigo uh -huh. que como una mujer ¿right? Okay. Eh, nuestra amistad es más importante que quizá una actividad física que se pueda hacer en 20 15 minutos ¿ok? Ok. So, lo que quiero decir con eso es que no te estoy diciendo que. Pero Affleck, yo no estoy hablando de eso, no, no. Pero, pero que lo que te estoy diciendo es que tú no sabes si el primer encuentro. De no, ello, no. fue un encuentro honesto y amistoso donde además se habló, donde quizá ella tenía que desahogarse con alguien con la cual ella se sentía cómoda para hablar de esa situación, porque se le hace más fácil hablar con una persona que ya te conoce a ti íntimamente de querer tú ahora de que abrirle de nuevo a una persona que quizá no te conozca así. Apaga, apaga eso, que me voy porque me hablaste muchísima mierda. Ok. Negro, te voy a decir algo. ¿Te voy a decir algo? Sí, habla. La carne es carne. ¿Y? Coño. No voy a decir nada ahora, no voy a decir nada. ¡Habla! Pero cállate, un huevo. Yo, yo te dejé... Oh, ¡Oh, oh, oh! Ahora mismo, no te dejé filosofiar. Dale. Filosofiaste. Dale. ¿O no? La carne es carne. Y cuando se calienta y se cocina, hay que comérsela, negro. Y eso fue lo que pasó. Esta estaba asquillada, que... Alexis Rodríguez Estaba allí Mandando mensajes de texto A la flight attendant De su private jet <laughs> Y ella fue para BNF Para que le pongan Insurance a la popola Va a seguir Ya eso era lo que quería decir Dale, dale Eres, eres bueno Eres, eres bueno. buenísimo Eres bueno Eres bueno Eres bueno Sí Eres bueno Eres bueno, eres bueno. Eres bueno. Eres bueno. Eres bueno. don't say fucking. no se pueden They were fucking before. And, so nigga, so you tell me that you can't sit down right now and have a conversation with a girl that you fucked before. I'm in a relationship. I can sit, I can sit down and talk. Okay, okay. So then why can't they do that? Because they <laughs> So two single people can't sit down, and have a conversation. And not, not if fuck. they fucked before. You know that it's facts. No, that's oh, all right. That being cool, cool. Sure, not a, I'm not. Saying, I don't agree on that. I'm not saying that they not if they were like boyfriend and girlfriend. Ah, they get la mole. They were dating. That's different, nigga. They was fucking before. They was 20 years old. They was fucking different people too. They weren't fucking each other only back then. That means that, that was just fucking bro. Ay, J. Lo tenía casi 100 mil novios y Ben ta F también ha ta tenido un montón de mujeres. Tato, tato. Si, si es lo que Damián piensa, tato. Y el, la primera vez que lo vieron, mm -hmm. ¿cómo estaban? J. Lo mirando por el balcón y el tigre atrás de ella. Ok, tato. Porque tú nomás crees que eres tú, que está bien. Tato, tato, tato. Vamos a suerte a esa gente, hermano. Antes de que Ale Rodríguez le un ataque el corazón, porque ya lo, él está dolido. Y que él que se choque con este video y nosotros diciendo que. Es que le está dolido. Que Ben Affleck le, le está flaqueando. Le está chequeando el insurance. Le, le está chequeando le, el seguro. Le, le, le está chequeando el seguro a a El pana tuyo. Bad Bunny. El ganador del de, premio del mejor Latin Artist. Yes. Bad Money. Sí, así como el Alfa está haciendo reuniones con personas que están arriba de él, mm -hmm. ¿verdad? Aquí está Bad Money con personas no que están arriba de él, en sí, ¿verdad? pero JC, maybe yes. En Moneywise, LeBron, maybe yes. Pero en sus áreas, cada uno ahora mismo son líderes, ¿verdad? LeBron, aunque mucho, aunque yo y tú no seamos muy fanáticos de LeBron, tenemos que estar diciendo la verdad, y Lebron ahora mismo todavía es el mejor jugador de la NBA. Ahora mismo todavía es el mejor jugador de la NBA. No el más atleta, no el que más I mete puntos. Right no, espérate, no el que más mete puntos, pero el más completo es Lebron James. Hasta el día de hoy todavía. Okay. El, el día que él le baje un poquito la velocidad, maybe se le okay. quitan okay. el manto. Okay. Estoy okay. so, de, de acuerdo completo ya ahí, creo que es un poquito. So, Lebron todavía está arriba. Uh -huh. Jay-Z. Para Bunny. muchos, para muchos es uno de los mejores MC, si no, si no es el mejor MC. Y aquí tenemos eh, ahora mismo el rey de la música urbana latina, Bad, Bad Bunny. Bunny. Esta foto es icónica. ¿Por qué? Bad Bunny se ha juntado con mucha gente grande, mucha gente grande. Booker T, uh, Ric Flair, Stone Cold Steve Austin, Snoop Dio, Double Jizzle. You ¿No know me Big people. Big people. Se, se conecta con Jay-Z. ¿Qué tú crees que Bad Bunny le puede sacar a Jay-Z y a LeBron? Porque LeBron y Jay-Z han sido millonarios por más tiempo que Bad Bunny. So, mira, mira cómo es una cosa. Yo creo que ah, cuando la gente ve esta foto. Espérate, antes de responder. Yo creo que tú, para lo que tú vayas a responder, yo creo que tú tengas en perspective dos personas que tú quieres hablar con ellas, que están arriba de ti en la cosa de locución. Esto es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Ya, yeah, pero sí, es por eso que yo te estoy diciendo y por eso que yo veo la foto totalmente diferente de ahí. Y te contesto esa pregunta ahora. Okay. Eh, no, no se te olvide. Okay. Eh, soy cuando la gente ve que sea Jay-Z, ¿right? Que están pensando como artista, ¿right? Oh, okay. yeah, I see, I see yeah. Ya en este momento, yo no veo a Jay-Z como un artista. No, be. no, no. Lo veo más como un businessman. Lo veo businessman, más como un mentor. Un, yeah, un mentor, un entrepreneur. Ve, eso es lo que yo veo cuando yo veo a, a Jay-Z. Um, y lo mismo cuando, cuando veo a, a, a un LeBron James más sazonado, ¿verdad? Right? Yeah. Un LeBron James más maduro. Es eh, more of businessman now. Too. Exacto, por eso mismo que te estoy diciendo. So yo creo que quizá eso es más de. ¿Cómo yo puedo. Eh, Mejorar mi negocio. Mira, me, me, mejorarme en negocios, right? ¿A dónde puedo yo comenzar a invertir mi dinero en, eh, de una manera que me va a reproducir, right? Sería que debo de quizás comprar un streaming platform. Uh -huh. ¿Verdad? Si es que quizás tenga que comprar una disquera. Uh -huh. Y estoy diciendo esas cosas porque. So pertenece pertenece a, 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 a la música, a la a la la música right debería uh -huh. de meterme al cine como hizo LeBron Tengo exactly que... como you know Jay Z Because con dos with the Rock Nation y con y then he did the sporting and you, tú me estás entendiendo yeah, yeah, yeah. so <clears throat> yo creo que eso es lo que yo veo cuando veo esa foto ahora cuando tú me dices quizás cuando tú te ves dos mentors right eh, no 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 espérate no no dos mentors yo yo, yo yo cuando yo te dije dos personas tú quisieras hablar con ellas para sacarle un jugo ¿verdad? Ajá. Uh -huh. No estoy diciendo de Charlemagne And Angie Martinez Sentate Nada más hablar No di que hacer unas entrevistas Hablar No cameras Nothing Just talking Charlamagne Y Angie ¿Verdad? Yeah Cool Yo creo que Una conversación Que tenga Bad Bunny Con Lebron Y con Jay-Z Le beneficia En muchísimas cosas oh, for sure, for sure. I y see. yo creo que eso, eso fue lo que yo vi cuando yo vi la foto. yo no dije, yo no dije Bad Bunny va a grabar con JC. Mm. JC no graba, mm, así, yeah. like he, he's old, he's old. Con, cuando le sale, cuando le sale el corazón. sí, cuando sale. él quiere escribir algo bacano, él lo escribe y yeah. ya. Y LeBron, ¿qué va a hacer LeBron? Le va a dar unos uno, uno freaking... Oh, yo yeah. es yeah, LeBron. LeBron. A mí te voy a decir una cosa, yo. LeBron le puede dar muchas clases a él de basquetbol, porque yo, Bad, Bad es es malo. Man. Es malo con Malísimo. cojones. Es malo con cojones jugando basketball. Pero y Se dedica a cantar. Lo mejor que, yo, que él puede sacar de eso es business. Yeah, yeah and, for sure. And relationship building. You know, networking. Yo creo que eso es lo mejor que él le puede sacar a eso. Y eso fue lo que yo vi en la foto. Por eso te pregunté... ¿A qué persona tú quisieras hablar? Porque yo sé que tú quieres meterte en, en la locución full tone para adentro. Yo, sé, yo me sentaría con, con Angie Martínez y con Charlemagne. Yo ¿Y de los latinos? De los latinos, I mean, Foque. Eh, tuve el placer de trabajar con Jessica cuando estaba en la mega. Eh, um, pero I, I just don't. I don't Sí, like a sit -down. No, tienes, no, no, no no tengo el interés. Porque también es el ese locutor mujer y locutor hombre son dos mundos totalmente diferentes. De la parte de para ser honesto, creo que es mucho más difícil. Porque hay guy. mucha gente que no la cogen en serio. Wow. Yeah. Entonces tiene que tener sex appeal, pero también tiene que tener presencia no puede ser una estúpida, pero también tiene que decir cosas estúpidas. Like, you see what I'm getting at? Sí, los hombres no podemos like, ser feos, gordos, flacos, alto, alto chiquito so de, entonces, uh, yeah, so el, el, el mundo de la mujer quizás, y, yeah. y la única razón por la que yo digo Angie Martinez en, en el anglo es porque okay, a, Angie Martinez es ahí. la fucking reina de hacerle fucking entrevistas a los artistas, yo, I don't, I've never seen better interviews than that. Oh, that um, was um, the Billboard George Yeah, the ones that I just talked about. But, yeah. Pero, en, en el español, yo creo que a los foque, um, El Doctor Nathan También me gusta mucho eh, Bully, but that, that's, Bully That's more DR though pero, pero que You don't te, know nothing else No I don't know nothing else To be honest with you yeah. um, Bully I have like an On and off relationship With Bully because Bully I think he's good But then I'm like Yo What is this nigga doing So I got like an On and off relationship With him Yo um, quisiera Estar hablando con Tu sabes quien es Un, un locutor eh, Underappreciated uh -huh. El Pacha Yeah

Eat the to us is tangible. We could we could actually pull up on Pachá Exactly. But that doesn't mean he's regular. I think he's regular. Cause People look at you, you're not regular, but they know you. But exactly. I'm definitely fucking regular, nigga. Not not in promoting, though. Nigga, I'm a fucking regular ass nigga. In New Jersey. Nah, no more. Listen, listen, listen to me. Listen to me. Listen to me. In North Jersey. Uh-huh. North Jersey. North Jersey. In Tuerto Club. No, They say, oh. El party de negros party. Okay. Hay una posibilidad que gente se tiren. Si. That means you're not regular. You're pulling. Niggas that pull are not regular, bro. <laughs> bitches that pull are regular. <laughs> what? What? That doesn't make any sense. I'm going to explain why. Niggas, why? niggas is going to go regardless of <laughs> bitches. Go. You know what I'm saying? B bitches that pull are regular. B bitches that pull are mass. Like, O.D., They're not regular. It's different. Uh, because no. si una mujer chacha, ¿cómo se llama la tipa? Que tú estás enamorado de ella. ¿Cuál? Que tú estás enamorado, que. No enamorado, pero que te gustaba muchísimo. Oh, diablo, me llamó un Instagram. Oh, Aggie. Aggie. Ajá. Uh -huh. Aggie not regular. She's not regular. She's not. She's not regular. Pero cualquier otra que está comenzando, que tiene chuchupli chapli ahí, que okay, vaina me manda ropita y yo uh -huh. me la pongo. She goes, she says, I'm gonna be in Tali Talcito, Paila Tigre. Yeah. That's regular. And that's why I'm saying that I'm regular. No, because bitches are not gonna pull up just because, oh, he's, he looks good, I'ma just go. N bitches don't do that shit. Reason why I'm saying I'm regular. No, it don't make you not like if I say I'm gonna be at bamboleo, uh -huh. niggas is not pulling up. Okay. If you say I'm gonna be at bamboleo, people pulling up. I because that's my job. That's exactly so. This is why I'm telling you, you are not regular. I'm a regular nigga when it comes to that. I, I think, and, I used, promote, I, think and I used to promote. I think, I'm and when regular. I used to promote, I used to tell people, "Yo, come through, come through, crickets, hit the cricket button, please, hit the cricket button for me, the <laughs> red right one, right here." <laughs> that that was me when I used to promote. And that's Do you Listen, I don't know maybe, you know what it is maybe my standard of what's regular and not regular is just You're a, fucked up. Maybe I'm fucked up. You bugging. I, I think I think Pacha's regular, bro. No, no. The thing is like you you using reg, regular as a person that you can see. That's what you use using regular for. I guess, I guess. Because yeah. there's artists that I'm never gonna see and I hear them niggas, I'm like that nigga sound regular as hell. There's nothing that could te llama. You know what? It is? I think it's because of, you know, once you have a relationship with someone, like cuando tienes una relación con alguien, like yo yo no yo no yo no puedo ver la estrella, yo no know puedo ver, no, tú no, pero tú sabes que esa persona no es una persona regular. Cuando tú dices, tú tú me, no, no, tú no, tú no, tú no, tú no vas a decir que Ángel es un tipo regular. Y Angel is definitely a regular ass nigga. Entonces. If he's a regular, tú vas a poner a Yuti y a Ángel a escribir la misma canción. ¿Quién la, ¿Quién la escribió mejor? Ah, Ángel. Ángel ahí ya, Ángel no es regular porque Yuti no lo puede hacer, loco. Yo no voy a escribir igual que Ángel. Hay muchísimos del coro nosotros que no podemos hacer lo que Ángel hace. Pero que, que todo el mundo tiene su talento. Yo sé, negro, pero aunque tú tengas tu talento, tú, Ajá. tú, promotor, todo el mundo se va a poner ti porque tú eres un azaroso que te gusta hacer tu fiesta y tu vaina. y tú, you pull. There's a thousand million promoters that do the exact same shit. Nothing. I get it, but I what just... What does that make you? I, all right, cool. I get it. I, I get what you're <laughs> saying. Este iPhone. uh -huh. Y ese iPhone. Uh-huh. Es un iPhone regular ahora. El mío no. El mío es el iPhone nuevo. Okay. El tuyo es el iPhone regular. Te digo cuando el mío el se vuelve regular. Uh -huh. En septiembre cuando sale el otro. El mío es regular. Pero si, sí, para mí es, los dos son regulares. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Tú lo estás viendo mal. All right. I guess, I guess, I guess. I'm, Buster, uh, I'm still regular. ¿no? Yeah, he's still regular. Though. He's still regular. Yo, he's yo. still regular. He's still regular. Okay, vamos, vamos para la República Dominicana. Vamos para el patio. Nigga. Patio, 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 patio. So, uh, Diablo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Wait, wait, wait. ¿Se te borró? No, no, no. Está aquí. Que dale, que ya mi celular se casi está Okay. OK. y Yonguito. Diabla. La canción Diabla está pegada en un día. 24 horas, 3 millones de reproducciones. ¿Qué tú crees? Eh, regular. <laughs> <laughs> that's, the, that's the word of the day. Yeah, I think I'm going call this episode regular. Regular. Checa lo que sucede, right? Primeramente, tenemos que entender que Ozuna no es un artista regular. No es verdad? Honguito, sí. Honguito un artista regular. 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 Oye, oh, oh, yeah, Onguito más regular. No, Onguito es regular. Aunque tú nunca has visto a Onguito, Onguito es un artista regular sin faltarle respeto. Sí, porque ¿qué ha hecho Onguito? No tiene... Eh, no. Ya me Ya es lo único que sé. No ha hecho nada. So, ahora mismo, tú eres un artista regular. Exacto. So, entonces, al, al hacer una foto... No es Busta Rhymes. Sí, no es like Busta Rhymes, es más grande que eso. ¿Onguito es más grande que Busta the fuck vas <laughs> Yo, yo pero, pasado, pero, pero cuando tú eh, grabas con un artista internacional, ¿no es la? obviamente los números van a estar eh, más altos del usual. Obviamente, obvio. Segunda parte es, es que cuando fue la última vez que Honguito un soltó una canción. En el 1975. Cuando los carros existían. ¿Tú me estás entendiendo? So, son cosas que también el público del estaba ansioso para ver. Una canción de él y arriba de eso, cuando suelta la canción, la suelta como una. Pero hay que ver qué está pasando aquí. Ahora, el punto que yo quiero traer a la mesa Ajá. es el siguiente. Ajá. No llegué ahí todavía, yo sé por dónde tú vas, no llegué ahí todavía. <laughs> ¿Ese, ese era el punto que estaba al lado de vaina. Ese fue el punto que yo puse. Yo te, no sé. Te frisé en el medio y no sabía si ese era el punto. Me frisaste en el medio. Ah, ese, era, ese era el mismo punto. Yo creo, ese era el punto, ¿verdad? La... Mm -hmm. Ah, pues dale, dale. Mete me, la so, me mano. Cada vez, y creo que la forma que tú lo escribiste no es eh, la manera correcta, ¿verdad? Right? Cada vez que alguien se le va al lado a Rochi, por casualidad, graba con un artista, ¿verdad? Right? En esta situación y así. Oh, yo, yo, tenía, yo, yo tenía que poner un question mark al final. ¿vale? Yo, yo, no, no, no. Yo no creo que es Osuna. No, pero que lo van sí, a grabar por, con Osuna. Yo sé, pero checa lo que sucede. Yo creo que es a los foques que hace. No, oh, no, obviamente. Que esto Eso suceda. Es Tú me estás entendiendo. Yo creo que Osuna. Yo no. primeramente yo no sé por qué Osuna le tiene tanto como aprecio y tanta confianza a los foques. No sé por qué. I'm I'm I think I'm going to explain it. So, cuando Osuna explotó, ¿verdad? Todavía el demboy la ven Si no tan y que Digo, oh crazy. Y no había mucho coro entre Puerto pero Cuando that started it was when Bad Bunny came Y luego then everybody just started coming through, coming through, coming through. vino y a los focos fue al aeropuerto a recibirlo. Okay. le enseñó como que, "Yo, we here for you if you need us, we here." Okay, I guess. So, ahí comenzó como un, una amistad pa pa pa, 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 pa. Y después uno le dio la entrevista, el sin censura, el primero, yeah. que fue en el barrio, no fue en, en la casa de campo, yeah, fue yeah. en el barrio. Y después le dio el segundo, casa de campo. Y there de ahí, ya sabes que hablan y like that Anyways, so, el punto es, ¿no es la, eh, que se dan estas oportunidades de después que la gente se va del lado de Rochi. Yo creo que Rochi tiene que, de alguna manera u otra, aclararse eh, con qué es lo que está haciendo en la música porque creo que por serse enemigo de Alfoque Alfoque se está cerrando puertas innecesarias yo no, ok. yo no creo que fue por diferencias con Alfoque yo creo que fue por después que la diferencia pasa tú sigues atacándola ¿no me entiendes como majándola tan y cada vez que aparece algo, no que ustedes, no que esto, no que lo otro y aquello, y después él ataca a todo el mundo que está pegado también. El alfa está pegado, toma, fulano está pegado, toma, este está pegado, toma. Entonces, todo el mundo ahora te está viendo de una manera. ese está viendo medio, medio hater. Ese eh, está viendo medio giro. De, diablo, no puse el screen aquí, pero es un, es, me, ese falta, está, me faltó un screen aquí que, te, que tenemos que hablar, ya que estamos en, con Roche. Ese está viendo medio giro con todo esto. Roche y le, tir, le tiró a. Sí, a... No, no, a un tigre, al un tigre del batallón, Diablo. Eh, no sé. Diablo, loco. Un tipo del batallón, se me olvidó el nombre. Diablo, qué maldita sal, es tipo durísimo también. El, el, un tipo de batallón, él le mandó una vaina. No, que ustedes no sirven, hija, que si yo... Que, una, un trozo de disparate. Y el tipo le dijo, loco, yo no sé por qué tú me estás tirando a mí, yo no estoy echando a ti. Eh, yo, no sé, yo sé que yo no te he pegado ahora, pero el tiempo de Dios es perfecto y si yo sé si yo, cuándo, cuando yo me pegue, que si o qué ¿Tú sabes que... Uh, uh, uh. Y, y, y hasta disculpa le pidió, loco. Hasta disculpa le pidió, para que lo sepa. El tipo se, le dijo, loco, pero yo no estoy haciendo nada. He, 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 he writes now. Mm -hmm. Le está escribiendo otra gente. Um, y él le dijo de todo a Roche en un comentario. yo no sé por qué tú me estás diciendo nada de esta vaina. Y Roche, dijo "No, perdón, te respeto, si o qué." que No, él se está viendo, él se está viendo muy hater, se está viendo muy muy hater. No, no sé por qué, no sé cuál es la necesidad. TYS, TYS. no TYS es duro. Te lo traga, si se TYS es duro. te lo traga. TYS es duro. Manega, TYS se lo come con sopita con, con titones, con arroz con carne con todo se lo come arroz en no, el bolsillo en el instagram del no dice dice 3a some shit dice yeah, some shit yeah. um so you know i don't know yo, yo, él, yo él se está viendo medio hater él se está viendo medio no, hater lo lo... El, él tiene par de, el año entero en esa vaina pero también la pregunta es la siguiente tú crees que quizás la, la gente que consume la música de Rochi le gusta ese flow Está bien que le guste ese flow de, 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 de competencia, de que tírale, tírale, pero que Rochi no tire en canciones. Porque él no le conviene. Exacto. So, si, si, si tú vas a estar de chime de patio, de viejita en Instagram. Pero que, es que es el único flow que él puede mantener. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Y, na, y nada contra Rochi. Eso, eso, eso lo hace ver súper chicle, loco. Pero, pero a Flow, pero que él no le conviene tirar, a la nadie. Él le puede dar cocotazo a pal. Porque ¿A no, no vamos a hablar de que, que Rochi es una mierda. Porque sabemos que no es una mierda. Nosotros pero sabemos. Que, pero, pero que... ok, te voy a, yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo. A un psicólogo no le va a tirar. No, yo, te voy a dar un, yo te voy a dar un ejemplo. Eh, la tiradera que le tiró Tempo a, al Alfa. Ajá. Eso se ve que usted es un palomo. Porque tú sabes que el Alfa no puede con eso. ¿Tú me entiendes? Yeah. Que Rochi le tira. ¿A quién le va a tirar Rochi? Tienen que tirar un tipo como lo mismo que hizo Tempo con Alfa. Porque si le tiras a cualquier otra persona, se lo van a comer. Yeah. But, se lo van a comer. But, okay. Musicólogo se lo va a comer. Easy. Químico, yo creo que hasta Químico le dejó un comentario de cuando tú quieras. ¿Cómo lo es hacemos? Que, es que, mira, te voy a decir algo. A Buloba, yo creo que en un día este se lo lleva también. Came, came, cuando, él, cuando él comenzó, cuando él comenzó, él hacía rapuro. Y se fue con Fotel. Con el Fotel, exactamente. Y se se creo Fottel. que y yo creo que él le ganó a Fotel, pero no, no en el, el, el primer round. El primer round Fotel le dio. Ro, el primer round, Fotel. Rochi tenía. Lo de Baratón. Él estaba pegado en ese tiempo. Entonces el flow de él era diferente. Fotel tenía un flow como medio, medio um RB. Uh -huh. Y no a todo el mundo le gusta ese flow el hard pocket. Sí, el hard pocket. no a todo el mundo le gusta ese flow ese flow es el único de fotel en verdad es fotel y tosicro en santo Domingo que hacen esa vaina tú oyes una canción de tosicro es like tosicro suena como que está off pero la barra del son crazy pero suena como que está off so yo creo que fue por eso que rochi le ganó a fotel porque lo que fotel hace no a todo el mundo le gusta Agreed. y por eso nada más y después se fue con Mandrake y Mandrake tiene más flow. Mandrake Era tiene que... más flow, lo único que Mandrake no tiene tanta cotorra. Like, la, la forma que Mandrake rapea es más bacano que la forma que Rochi rapea. Like, la, el sonido es más bacano. Pero cuando tú vienes a barra por barra, Rochi se lo comió. Esa yo no la he visto, esa yo no la he visto. Rochi se lo comió con Yuka. Bueno, ¿que, pero, le tira, que le tira químico. Pero ahí está químico, está musicólogo, está... Le, uh, el Hincho. mismo tío ahí es... Le tira hincho es yo creo, que, pase, pase, yo creo que ese es uno que le puede caer. ¿Sabes por qué? Pero que el, lo va a tirar a hincho? el hincho se lo va a comer. Pero es una persona que yo creo que. I guess because of maybe because he's from Spain, maybe because he's, he's, not, he's not the average one. Ahí puede ser que quizás sea algo más entretenido. Oye, lo mejor que hicieron Lapis y Mozart fue tirarse. Oh, that was beautiful. Lo mejor quisiera. No se beautiful. hablan, hasta el día de hoy no se hablan. Nadie, te, nadie está jodiendo. Tú no veas al lápiz diciendo nada por las redes, ni Mozart tampoco. Soltan esa yeah. en banda. Es que yo. Tres tú, canciones cada uno y soltan esa en banda. Tú sabes que en antes. Eh, Qué belleza eso. Y después yeah. que tú puedes ir para atrás y que, que oh, vamos a ir a la a tiradera y la olla la las seis juntas. Una, dos, una. No, dos. tú sabes, sabes lo bueno. Crazy. Tú te recuerdas que en antes, cuando, cuando dos, como dos gente querían como quedarse. Y ellos dicen, oh, ustedes se quieren dar. Ok, vamos, para que salgan de eso, vamos, desen. Pero se dieron. ¿Están contentos los dos? Ya, estamos bien. Ay, panse para su casa. Yo creo que vaina. ¿Quién hizo eso? Um, Black Boy y... y. Mozart fue. Black Point y Mozart, cuando se tiraron. Uh -huh. Iban el mismo productor a hacer las canciones. Black Point saliendo, Mozart entrando. Vamos uh -huh. a Madonna y ya. Salimos de eso. El productor era la vaina. Coño, el morenito este que hace. Que siempre hace canciones con Tosicron y la insuperable ni idea de qué me estaba hablando. Uh, Cromo, 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 Cromo era el productor. Oh, ¿Cromo? Ajá, uh -huh. Cromo era el productor. Era el tiempo. Cromo era el productor de, de, del Complo del Record Completo. Pues sí. Back then. Anyways. Uh, pues sí. Uh, musicólogo, musicólogo del libro, A Liberty de esta Juan Luis Guerra. Yes. Eh, puso un videito en Instagram. No voy a poner el audio, pero él puso un videito en Instagram diciendo eh, que hay mucho chisme en las redes. <laughs> Algunos quieren tirar, algunos no quieren tirar. Son enemiguitos con uno como los otros que abandonaron a uno. que ¿sí? Tú sabes, tirando su puya bacana. Y él dijo: Mientras ustedes averiguen lo que están haciendo, yo voy a soltar un dembocito así. ¡prra! Y soltó una baila que dice: 440, 4440. I was like, oh, this nigga buggy. This nigga said I'm Juan Luis Guerra 440 ¿Qué bro. tú piensas de estos De estos nombres De, to, nombre de, de to, Rubén Blades eh, Balaguer Balaguer ¿Qué tú piensas De estos de nombres Que los artistas están poniendo? It's funny it's, it's, it's something like, Es como dándose eh, Posición Un poder Juan Luis Guerra El artista número uno Que hay en Santo Domingo Cuando viene a respeto El, el tipo no lo, el, A ese tipo No le falta respeto a nadie Ok ¿Verdad? Okay. Bueno a los focas no les falta respeto, suerte sus bandas <laughs> Nadie. Sube si a Juan Liguerra, si te hablan de Juan Liguerra es lo que hace el mejor artista de nosotros. Ajá. Mejor. Ah, Balaguer. Balaguer fue un presidente que todo el mundo respetó. Aunque hizo todo su trucuteco, pero todo el mundo respetó. Okay. ¿Tú me entiendes? Rubén Blades también es un artista élite. Yes. Y por eso es que ellos ponen esos nombres. No hay otro nombre, por ahí. raro. No qué? sé qué diablo pero, más se están poniendo no nada. No hay, no, hay no hay un trujillo por ahí. Yo yo, si sí, yo, sí, yo, yo, yo me estoy rapiendo ahora, dígame Trujillo, que soy el dictador de esta mierda. ¿Qué? I would have been aunque me rompa mi cabeza, aunque yo esté rapeando y pierda, no me importa. Fidel Castro. No, Fidel, Fidel se pasa. Un <laughs> Hitler. <laughs> Fidel, Fidel, Fidel el Diablo. No, pero yo le. No, porque si, si Un estamos. Osama. Si estamos usando nombres Si estamos usando nombres de ahí, yo le he dicho de una vez, yo soy Trujillo, compadre. Dice Cripien el Trujillo, el dictador de este movimiento. Y háblenme ustedes, hablen quien, quien quiera. Vengan todos. Aunque me degrane. <laughs> el lápiz viene. Ven. Ven, que le vamos a ¿Un decir. Un psicólogo. Ven. Que si yo voy a, ser, si yo voy a estar rapeando, yo soy rapero, loco, me están tentando. Yo le doy. Aunque pierda, pero le doy. Tú no puedes, tú no puedes estar con ese miedo. Lo que te rapero, tú no puedes estar con ese miedo. Ok. CNCO C -N -C, C N C O, Los cuatro están en el estudio metidos y Eric Bryan sequito Colón hace un, un, un Instagram Story donde se Oye, Richard in the booth, Entonces so he dio un sneak peek of a song. Él okay, siempre yeah. hace esa vaina, No, él siempre lo hace, hace es Darus. Oh. So he did the sneak peek of the song y tú supiste que Richard estaba haciendo lo que Richard hace allá adentro y like, yo mierda, Richard está quemando eso pero feo. Y después veo un post de la pimienta. ¿Dónde tú crees que estaba la pimienta? En el estudio. En el estudio. Pero la pimienta no puso un preview, o so no sabemos con qué viene la pimienta. ¿Qué tú crees qué es la nueva etapa de CNCO? Y de la pimienta, obviamente. Mire, yo creo que. Desafortunadamente, ¿You think crees que van a up the sex level? The sexy level? No. Nah. When when uh, cuando se trata de su lenguaje. Cuando, cuando están cantando, tú crees que, que suban el beat, sex appeal? Porque. ¿Qué edad tienen los muchachos? Ya tanto y todo, mayor de edad. No, no, mayor de edad, sé que están mayores de edad. Pero en qué edad están. Richard, yo creo que tiene 25. Nah, si se quedan juntos por dos años más la suben, pero si no, no creo que se va a quedar igual. Porque la, mayor, la, la la mayoría de sus fanáticas ahora mismo lo que tienen son, vienen siendo, son 10, 18 6, por ahí. 17. 17 tenían cuando comenzaron. No. Sí, loco. Ay, nigga, look at the numbers, nigga Look at the numbers, trust me. Nigga. Ok. How, ¿Cuántos años tienen juntos? Cinco. Cinco, exactamente. ¿Y cuántos años tienen los muchachos cuando estaban en el vaina? Los dos más chiquitos tenían 15 y 16. 15 y 16. ¿Quiénes son la gente que consumen eso, esos tipos de show? No son los que tienen 15 y 16 son los son los que tienen son los que tienen 12 y 13, 12 no, y 13 tú le agregas 15 y 16 también. And 20. That's what I'm saying, that's what I'm saying. The most of their fans right now are like 16 17. Exactly. That's what sex appeal It's attractive. I don't think they're gonna I don't think they're gonna do that yet. Yo creo que yet. yo creo que ya van a meterse flow. Yo creo que quizás si vienen que de... se van a poner un poquito Bueno, a mí yo sinceramente si, creo que te este va a salir ¿Qué pa, pa, pasó con One Direction Lo mismo. Love you, goodbye. Se llama la canción. Puede ser, yo no sé. Se metí en súper... Super. Lo que yo sí sé es que este álbum tiene que ser muy, pero muy, muy, muy fuerte. Yo creo, yo creo que yo deberían, Yo creo que este álbum yo debería de inventar un poquito. ¿Inventar con qué? Con diferentes géneros. Género. Digan un dombo. No, no, no. No, <laughs> no, no, no voy a meter ahí. Porque tiene mucho que no hacen una balada straight up. It's always been a pop a Pop song. Mm -hmm. Slow, but pop. Right? Hace una balada straight up. Balada. Pianito, guitarrista. El triángulo, sé que me. <laughs> <laughs> El ting, 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 balada pura. ¿Verdad? Hace una bachata pura. Uh, I didn't like the bachata, to be honest with you. No, porque que no fue una bachata pura. Fue un remix de un bachata beso, Metele el, el tumpa tumpa como dice el chombo. Uh -huh. ¿Verdad? Metele el tumpa tumpa y después metele Un par de vaina eléctrica atrás. No, una. Y para Santo Domingo busco unos bachatero de eso y soy una bachata. ¿Tú me entiendes? Yo creo que hacer cosas así. Like ma maybe do a rock song, not super rock, like pop rock, mm -hmm. but man type pop rock. Okay. You know what I'm saying. Uh, that I agree with. Una sí. canción es así y después poner su pal de reggaetoncitos bacanos no que ellos hacen, su pop music de ahora, hacer como un mix. Yo creo que, yo creo que lo que va a ser difícil es, porque tú te recuerdas que siempre decía que habían ciertas combinaciones que existían, uh -huh. ¿right? Que cuando, que si Eric, Hay más responsabilidad. No, entre no, 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 que después de Eric venía Sabdiel. Mm. y si pueden buscar la canción la, la mayoría, mayoría de veces la mayoría, la mayoría de las veces. veces cuando entra Eric después viene Zabdiel. Si mm. entra Sabdiel, va Eric ¿Tú mm. me que hay una combinación ahí right? Mus musicalmente I know what you right said. so ahora al no tener esa pieza right yo creo que quizás a veces se, la composición composiciones de la música va a, ser, va, va a ser un poquito más raro yeah. raro no difícil pero raro exacto entonces, yo creo que va a ser raro hasta para ellos exacto entonces encontrará ese, ese mojo ese mojo right que, que se sienta cómodo pero que se sienta mi, bien lo mismo pasó con one direction porque cuando tú oyes a la canción que te oyes de One Direction lo tiene a los cinco yeah. mayoría and yo like oh viene same por ahí y cuando same hit you like ah oh, that's just lit. Oh Harry, you gotta do this side note right here because you don't have Zane to kill that right there, but you're gonna have to adapt and hit it. You're gonna have to hit it. So when you when you heard um uh Drag Me Down, I'm hundred percent Zane was gonna do that. At the end, you know, so Harry. porque tuvieron que adaptarse. Yo creo que eso es lo que va a pasar. No, yo no Yo creo que Eric, yo, yo no, yo creo yo, que Eric va, va a... Pero que, yo, creo que eso, yo no creo que eso se traslada a ciencia, porque cuando se viene a high notes, yo creo que, que más high notes puede dar. No, pero yo eh, no, yo no, yo no eh, estaba Richard. hablando de high notes en general, yo estaba hablando que ese pedazo que... Ok, hay cierto pedazo, okay. Hay una gente que tiene que meterse obligado, porque ya el que hacía eso ahí no está. Okay. Entonces el flow, yes, que, el flow que tenía es como, es como decir La parte rap Del CNCO Como que si tú sacas a Eric Y sacas a Sabdiel, ¿Quién lo va a hacer? Va a tener que decirle a Richard va a tener que meterte al medio Porque esa es la, la, la parte es que, a, que yo usualmente ahí tú hace Ahí te puedes meter Ok yeah, I, I Eso es lo see. que estoy diciendo yeah, so, si, si, Como Joel ya no está ahí Yo creo que Eric Va a tener Un poquito más De protagonismo Eric. En este álbum que pasó? Eric estaba súper metido al Yo medio. creo que Eric Acabó con ese álbum eh, No, estaba, pero los otros álbumes él no estaba tan uh, Presente Ninguno de los dos Joel o él le, Como que lo dividían a los uh -huh. dos Porque como te dije Ellos están como subiendo eh, su, su, su desarrollo vocal. Su desarrollo vocal Uno era un chamaquito yeah. 16, 15 años Y cuando crecieron La voz le cambia Claro Entonces um, Yo creo que eso fue lo que pasó ya era Eric va a tener que coger como que ese pedazo mayoría de las veces. Y no, I'm not even mad at that. No me neither. Yo creo que eso va a ser bacano. Ahora es saber con qué va a venir Joel. Sí, ¿Será, inglés? será inglés, será inglés, será español, quién sabrá para, para terminar, negro, estoy muy orgulloso de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nuestros artistas Porque ella me da. Es por eso también, por esta canción <laughs> también. Pero, Nuestros artistas han sido reconocidos por una buen, una compañía muy grande. Oh, ¿verdad? ¿Quién? La NBA. ¿La NBA? ¿Reconociendo sí, a quién? A, a musicólogo. A músico. A Aracaquico. Oh. No, no, no di que reconociéndolo como que, oh, vean, acá está aquí, pero sujeto, Oro 24. Ok. Eh, yo creo Para los comerciales, ¿no? ¿verdad? The NBA, NBA, lo past, mal mal. Yes. NBA Pass. NBA Pass yo lo vi, yo y lo vi. Lo yo vi. creo que eso fue algo muy. Yo sé que no le están poniendo y no le están poniendo nada de atención a domingo eso, eso. Nada de atención. Yo Tú creo, sabes lo que sucede. Eh, yo creo que eso tiene que también eh, ser, eh, eso has a lot to do with, uh, el aprecio sí. del deporte en el país. Ya se le está yendo, ¿verdad? No, yo, yo en no, total, yo creo. Porque checa lo que sucedió. Eh, usaron usaron la canción del lápiz cuando hicieron la vaina de Amor mm. un año y eso fue una noticia grandísima si sí, alguien alguien estaba entrando con la no 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 primero no primero fue con no primero fue con él entrando pero después usaron la canción para un comercial oh, really? yeah que fue como un, un corto de un comercial un comercial que el tipo estaba ahí yeah que usan la usan los lo peloteros obviamente tú me entiendes oh you know when they say like, oh baseball is back or something like that Like cuando have like, you know before the season starts estaban uh -huh. usando la canción del lápiz en el comercial right um, cuando eso sucedió grandísimo mira que están tan grandes los pelotas. Yeah, todo el mundo estaba oh shit lápiz wow, Porque wow la wow, wow, pelota wow, es wow, más wow. grande exacto right okay. eh, el basquetbol, el baloncesto en la República Dominicana quizás no tiene la misma popularidad que la pelota um, pero en el bajo mundo sí uh, en el bajo mundo sí um, pero y, pa, que, y por eso es que ellos tienen esa gente eso entonces yo lo que yo lo que creo es que eh, la NBA eh, lo que está haciendo es preparándose. Para meterse para allá. Para expandir uh -huh. los horizontes. Porque checa lo que sucede. Yo vi un post otro día. La NBA día. trae gente de todos lados para uh -huh. jugar para acá. Eh, yo estaba viendo un post otro día de um, de las cantidades de jugadores eh, del exterior. ¿right? hay la NBA? Un montón. Right? Entonces estaban estaban yendo por el país. La mayoría de right? Canadá. No, 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 no era de pelota. No era en, en básquetbol, era de pelota. Este post. Mm. Right? Y era la República Dominicana, tenía como 114 jugadores. jugadores. Y después la segunda persona, adivina qué lugar era el número: 50. 36. ¿Y de dónde? ¿De México? No, yo creo que era de Venezuela. Uh, y Era ser. Venezuela y después era Puerto Rico. Um, y después México. Um, pero eso es lo que te estoy diciendo: que la cantidad de talento. Que se ha sacado en la, en la pelota de la República Dominicana. Yo creo que quizás eh, la NBA ahora quiere decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros expandir right? y colectar a un nuevo público, quizás? ¿No es verdad? Mm -hmm. Y quizás también encontrar nuevo talento, nuevo talento en nuestro país. Pero que la NBA está jodida porque The Clippers had this dude, this Dominican dude, me olvidó el nombre. Que fue así en Hall. Dominicano uh. que fue a en Hall. No, clue. He averaged 20 rebounds. in tú, el diablo. No le coge un rebote. que lo sepa. Fue fue Summer League, 20 rebounds, normal. Y he practices where the ball is going to bounce off of. That's what he practices. No mete muchos puntos y que ah, pero son 20 rebotes que te va a coger. Y es preparado más para coger rebotes. No, él se él dijo Si yo voy a tener un equipo Y no, y no soy muy De que debe meter puntos Yo voy a hacer algo Productivo Productivo 20 rebotes quiere más rebotes de ahí? Eso lo hace un equipo a veces Eso, eso son 20 oportunidades más Para tu poder que vertele. lo sepa so, Y él, él dijo que él practicaba Como la pelota Bounced off the rim Y para donde iban a coger son Dennis Rodman shit yeah, that's Literally like Dennis Rodman that's 0 points 20 rebounds The fuck is that, <laughs> I mean, that sounds And niggas And he won What six six rings I think he got yeah five rings five rings he didn't win he didn't win six with bulls ah uh, pues yeah. sí so yo creo que eso es lo que está haciendo Levene con con esa movida pero está bacano porque yeah, está duro está duro no creo que Jaraka Kiko estaba supuesto esté en, ese, en esa mezcla no creo que hay suficiente es que trayectoria te digo por qué Jaraka Kiko está ahí porque Tibigón está ahí Tibigón lo está representando sí Tivicón lo metió en medio y eso está bien por Tibigón no muy, lo bien por TV Gong. muy bien por Tibigón muy bien por y Jaraka Kiko estaba pegado duro feo aquí también Ay, ¿es porque está currently pegado? Yo, no es estoy que... diciendo que Jaraque fue el mejor artista de la República Dominicana, pero si él, si él está pegado y jala gente, tú lo vas a meter al medio. No, claro que eso es no, un flow número, flow número. Porque no eso sepa. es lo que habla. Bueno, mi gente, yo fui Crispin Films. Tú fuiste. Fui. Y viniste también. Vi también. Yo fui Crispin. Y volví a mi <laughs> <laughs> Miren, para que no me conoce, mi nombre es Jorge Ruiz, mejor conocido como Negros Party. Me puede encontrar a través de todas las redes sociales. Eh, y no se olviden, uh, suscribirte a este canal. No se olviden dar like, no se olviden compartir y toda la vainita. Eh, y para las cienciones, ¿qué ustedes creen que Ciencio va a hacer en este nuevo álbum? ¿Y qué ustedes creen que Joel va a hacer en su nueva música? Déjenlo en los comentarios, güey. No manches. Hablamos el martes. Hour and oh three? God. Nigga, look at this shit.